Entonces, al yo caerle bien a ellos, ellos la gente, por gratitud, entonces ellos la gente me dan algo a mí. Entonces, ellos, yo tomo conmigo y me agarran presa, me afajan a palo, anoche, me dieron, mire, si le enseñó la piedra, le enseñaron todos los malazos, palos que me dieron. Y me dieron por la cabeza también con un palo. ¿Pero qué es lo que tú estabas haciendo? Yo no estaba haciendo nada, señor. Yo no entiendo por qué ellos se van a coger conmigo así de esa forma tan mal. ¿Y dónde tú estabas cuando pasó eso? Yo estaba en la Bienvenido, caballo, que yo iba a cortar con caballo. Yo estaba llegando para mi casa. ¿A qué hora pasó eso? Eso fue aproximadamente a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. O sea, que tú bailas. Sí, yo bailo. Yo voy a los negocios, el restaurante, a los negocios de bebida, así. ¿Y servicios personalizados tú haces también? ¿Perdón? ¿Servicios? ¿Te contratan para hacer servicios? ¿No? No. ¿De stripper? No. Sí. ¿De stripper? ¿Está tu teléfono? Sí. Sí, para el stripper y eso, pero... O sea, yo por eso me fui al baile y eso, pero no. Entonces te maltrataron, según tú. Sí, me dieron muchísimo palo. ¿Cómo tú te llamas? Porque a un policía le cogió conmigo. Porque supuestamente yo soy gay. Y cuando me metí pájaro del diablo, me decía un hombre. Y me dijo, ¡tú! O sea, lo primero cuando me agarró preso, creo que hizo fue un galletón, y le vea, que es un dolor de muela, un dolor aquí de este lado. Que no pudiste asumir el miedo. ¿Cómo tú te llamas? Wellington Gómez. ¿Cómo te dicen? Me dicen Wesley. O sea, me dicen Shakira. Shakira. Shakira en olla. Shakira, ¿de dónde tú eres, Shakira? ¿Cómo? Me muevo como Shakira. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? Que la pide el maestro. Ay, mamá. Yo bailo. Cuaca,